Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo vídeo, bro, en el Parque de Atracciones de Madrid. Aquí estamos con Javi. ¿Qué tal va a ser el día hoy? Bueno, supongo que estará bien, ¿no? Sí. Yo me voy a montar en la jungla, en esta y muy poca más. Pero aquí estamos con el Valentín. ¿En qué te vas a montar? En todas. Así me gusta. Ha quedado bien la de Rabita Maricón, ¿eh? Joder. ¿Qué te ha parecido la atracción? Buenísima. Te la recomiendo, Rabita. Ni de coña, no pienso montar en esto en mi vida. Vamos. Ni de coña, mis cojones, que no pienso montar. ¿Montar? Sale pues, tío, venga. Javi y Dani se van a montar en Abismo. ¿Por qué nosotros dos no montamos? No puedo arriesgar mi intelecto. Somos demasiado listos para montar en estas atracciones y morir en el intento. Los otros, como son retrasados mentales, no tienen nada que perder, así ya. Que... Pues se van a montar en una atracción de 40 metros de altura que llega a una velocidad de 100 kilómetros. Estos que se han ido a montar en Tarantula, ya me voy a la cola de las Tarantulas, que es una Dark Ride. Trata de disparar a Tarantulas. No sé cómo les puede gustar montar en estas mierdas. Ya, aquí como se atrecen esas ventitas. Y vos, acaban de salir de Tarantula, ¿qué tal la experiencia? Perfecta, alucinante, genial. Pues nos vamos a montar ahora mismo en la jungla, una atracción bastante antigua del parque, y tranquilita para mí, perfecto, un 10 de 10. Pues Dani y Ale se van a volver a montar en el Abismo y Javi y yo nos vamos a volver a ir a la jungla, que antes se había estropeado y ya creo que ya funciona porque veo gente montándose. Y también hemos terminado de comer. Ale se ha rajado subiendo la Abismo. Para subir al Abismo y también se apunta con nosotros para ir a la jungla. Pues estamos aquí en la jungla. Ahora mismo estamos viendo un guepardo. Leopardo, que me he equivocado. Ah, claro, que es más verdadero. Joder, es que ni Disney, por favor, Dios. Joder, que me da esa canción. Tiene un agujero tú.
Bueno, estamos cruzando por un tronco que está roto, ¿eh? Sí, bueno. ¡Hostia! ¡Hostia, un cocodrilo! ¡Hostia, un cocodrilo! ¡Hostia, un cocodrilo! Madre mía, niño. ¡Qué locura de cocodrilo! ¡Otro todo, su familia! ¿Pero qué les pasa? ¡Hostia, Donkey Kong! ¡Un riachuelo, chaval! Esta atracción tiene más años que Metusalén. Matusalén. Va a ganar, sí, pueblo, ¿vale? Oh, entramos en el poblado. Anda, esto no pega mucho, ¿eh? No, no pega nada. Calla, chaval. Está más limpia el agua. Porque no tengo la carcasa puesta, que si no le metíamos un bañito a la cámara para que se limpie un poco. ¡Hostia! ¡El poblado! Esa va a ser tu novia. ¿Eh? Ese es el gurú. ¡Ah, mira la bestia, tonta! ¡Madre mía, qué chocinas hay! Esto tiene más años, a ver, este. Oh, las ropas. Alex, no saco el brazo. Ay, es verdad. Oh, es verdad, a ver si se le va a cortar el brazo. Va a venir el tigre este. A lo mejor le echan. Y le va a arrancar el brazo. También le echan el parque. Ese tigre es retrasado, tiene un búfalo y no se lo come. Sí. Lleva años ahí y todavía no se lo ha comido. Oh, bambú. Madre mía, qué calidades. Hipopótamos. Madre tú, este bambú. ¡Oh! ¡Tarzán! ¡Tarzán que entiende a la Diana! Sí, pero tiene un poco un cuerpo no muy atlético. ¡Mira! ¡Está sumergido! Antes salió. ¡Elefante! Oh, estamos pasando por un puente chino. El chino tiene poco, ¿eh? ¿No ves que está fabricada en Main China? Es tú, ¿sí? Hachi. He dicho Hachi. Hola, Hachi. Oh, pájaros. Ruinas aztecas. Sube. Baja. Sube, baja. De estos no me acordaba yo, de estos que están ahí. Joder, han cortado el pelo, ya no tiene gracia. No sé dónde. Pajarracos. Grullas. Qué bonito esto, ¿eh? La ruina. Sobre todo después de comer. Los macacos. Oh, otro tigre que está atacando un árbol. Está atacando un árbol, ¿cómo mira, es? La capa de chita y arriba, chita. ¿Qué hace? ¿Pero por qué le pones ese movimiento? Los monos de culo rojo. Monos. No os preocupéis, que es de mentira, son muñecos. Pedro, por favor. Oye, que se te va a caer la niña, ten cuidado. Mira serpiente, qué movimientos. Que son de mentira, Eva, encima. Eva, cuidado. Pedro, por favor, cuidado, reaccionado mal. Es que la tenía, ¿no? Bueno, pues ya esto ha terminado la junta, la mejor atracción de la historia. Pero se falta el giro. Va a ser un giro con Lupin, ¿no? Es verdad, el Lupin, falta el Lupin. ¿Qué? Bueno, corto ya, que a ver si se me va a caer la cámara con el Lupin. Oye, la huella, graba el agua, por favor. Mira que limpia el agua. ¡Uy! Mira. Mira. El agua más limpia. Oh, Starfire. ¿Qué pronunciación, please? Claro, todo el mundo pensaba. Le pusieron el antídoto normal. Claro, es que ahí. A punto de montar en TNT, tren de la mina. A punto, que eran como 20 minutos de cola. Sí, también 20 minutos de cola y todavía faltan otros 20 minutos de cola.
Esta es una atracción. Ya lo he dicho yo, ¿para qué? Que no lo interrumpas. Porque me salen los huevos. Bueno, esta es una atracción familiar que va a unos 50 km por hora con una altura de 20 metros. La voy a partir la cara, ¿eh? ¿Me vas a decir también las revoluciones por minuto que da en el looping? Sí, sí, tiene 5 loopings, 4 high times, la hostia que le ha dado a Javi y... ¿Qué fuerza G? Dos fuerza G. Y yo qué sé, me lo estoy inventando. Para que mis 4 seguidores de mierda... Que hables bien. Bueno, me dejéis ya terminar el puto vídeo de una manera tranquila. Habla bien, habla. ¿Qué? ¿Termina la puta frase? Venga, va. ¡Estás puta vergüenza! ¡Gracias! ¡Qué niño! ¡Parad ya! ¡Qué niño! ¡Asquerosa vergüenza, entonces! Muchas gracias. Bueno, aquí deja esta parte. ¿Te ha parecido TNT, Tren de la Mina? Una maldita basura, pero bueno. ¿Cómo que basura? A ver, está bien. Una montaña rusa que está... ¿Cómo tu canal? ¡No! ¿Cómo que me como mi canal? Corre bastante, pero es corta y no tiene una buena caída. ¡Oh, Patricio Estrella! ¡Oh! ¡Patricio! ¡Oh! Bueno, lo mejor del parque de atracciones, lo que más se parece. Está guapa esta atracción, ¿eh? A ver, es que es una puta costelera. También, está guapa. En el parque bueno, hay una de estas, pero mucho más grande. Sí, las tazas de toda la vida. Sí, las tazas de Scooby-Doo. Bueno, sí, TNT para mí me ha parecido que está bastante bien para el tamaño que tiene y una altura considerable. Y yo creo que ya voy a dejar el vídeo, dejar un me gusta, un comentario y un like.